María Acuña termina hoy los últimos detalles antes de que la Virgen de los Dolores salga en procesión desde su casa hasta la Excolegiata. María convive con la imagen desde pequeñita. Su madre era camarera de la hermandad y ella heredó la tradición. ¿Pero qué es una camarera? Una que está sirviendo a la Virgen y lo hace con todo el cariño. Pues se sirve poniendo las flores, vistiéndola lo más precioso que va. O sea, es una muñeca grande que tú puedas hacerla que luzca hermosa. Y es un orgullo, vamos, eso es un orgullo. Es un orgullo porque para María, o para el resto de las camareras y devotos de la Virgen de los Dolores, esta imagen le acompaña a cada paso que dan en la vida, a lo largo de todo el año. Porque hoy se va, pero luego vuelve. Y vuelve desde hace 20 años al mismo lugar de esta vivienda del centro de Cangas. Pues una compañía. Pues mucho, mucho, porque ya desde mi infancia, pues desde siempre, que yo recuerde desde siempre. Porque fue mi madre, luego una hermana que se llamaba Segunda, que era una maravilla como ella la ponía. Nosotros hacemos lo que podemos, pero como ella no. Y para los curiosos, un poquito de historia. ¿Por qué la Virgen de los Dolores está en casa de María y no en la iglesia? En la iglesia ya hay una imagen, son dos imágenes. Una está en la pila bautismal en la iglesia y esta imagen antes presidía el salón de plenos del Ayuntamiento de Cangas. Pero te estoy diciendo que de antes de la que yo no había nacido, ¿entiendes? Y claro, al haber jaleo, pues la recogieron para casa de unas señoras de las de Sequeiros, que también pertenecían a la hermandad, y estuvo allí guardada muchos años. Llegando el día de hoy, va para la iglesia, porque mañana empieza el setenario, y el día de ella es el día 15. El día 15 será el día de la Virgen de los Dolores y también el de muchos cangueses que salen a la calle para venerar a la señora, a la Virgen que convive a diario con María Acuña y su familia.